Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video random, el cual esta vez es el siguiente capítulo de Mega Man X5 Reto Only Buster. ¿Dije 5 o 5? Bueno, no sé. Pero bueno, en el capítulo anterior, nuestro querido héroe Zerro se sacrificó para... no sé por qué empecé a hablar así. Se sacrificó para salvarnos a todos y sobrevivió lamentablemente. Y ahora, como había dicho al finalizar, vamos a ir a... ¿cómo se llama esto? A por las partes de armadura, corazones... bueno, parte de armadura no, corazones y partes, que son estas power-ups que nos dan de acá. Para poder, ¿cómo se llama esto? Ser mejores. Porque nadie más, atrapar los mil ideales, entrar a los... creo que me equivoqué. Pero bueno. Los vegetales de aquí llegan. Ok, vamos a empezar con el osito. Y si no mal me acuerdo, con la Gea Armor. Gaia, en verdad. Porque Gaia y Gea es lo mismo. Es la misma persona. Ok. Aquí, si se dan cuenta, solamente tenemos el Giga Attack, que es como un Hadouken gigante. Es súper lenta esta armadura y lo que me gusta es que tiene esto. Dash es lento, todo lentito. ¿Por qué? Porque tiene... le cuesta movilizarse, pero tiene una defensa. Madre. Okay. Ahí llega. Técnicamente no. Lo que me gusta es esta armadura que se deshace los... ¿cómo se llama esto? Los poderes. Ah, y ¿cómo se llama? Investigando por ahí, por internet y todas estas cosas, porque ¿cómo se llama? Uno de repente lee la cosa y investiga de todo un poco en la vida. Y ¿cómo se llama? Me di cuenta de que esta armadura estaba en su proceso beta. Estaba programado para tener las partes de armadura, que las partes de armadura tengan habilidades, ya sea los poderes de fuego, de trueno y todas las cosas. Todas esas cosas. Estaba programada para tener esos ataques, pero se los quitaron. Está la paleta de colores completa. Esta es la... ¿cómo se llama? ¿Cómo lo descubrí? Gracias a la grande y confiable página de internet Sprig Inc. Una página que me encanta. Es una página de que suben sprite de Mega Man y no me digas que es barbe. Me acabo de... y no, no me puedo suicidar aquí porque prefiero esta armadura de esto. Si me suicido acá, vuelvo del principio. ¿Vuelvo de antes de este carrito? ¡Sí! Bien. No, mal. No, bien. Bien, sí, bien. Esto por un poquito de este. ¿Cómo se llaman los chicos de Spidex? Subieron un... no sé. Se meten al misterio. A buscar todas las cosillas. Voy a tirar por acá. Buscan todas las cositas, todas las cosas. Todos los sprites que se utilizaron, todos los que no se utilizaron y bla 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 bla. Ok, tenemos la parte de armadura, que era la parte de armadura, el corazón de acá. Casi todos los corazones se... ¡oh! ¿Ese poder cuál era? No me acuerdo. ¿Esa parte cuál era? No me acuerdo. Esa no me acuerdo de haberla visto. Esa parte, no me acuerdo. Interesante. No me digas que es como una carga automática completa ya. ¿En serio? ¿Tan rota está? A ver, fuera tú y te voy a poner a ti. Para verlo, más que nada. No, aquí no. Aquí tampoco. No, aquí tenemos que ir, sí, pero tenemos que ir con la... esta. Casi todas las cosas que tenemos que sacar ahora son con esta armadura. Porque... casi la gran mayoría de las cosas que piden es caminar por puntas, así que... eso. Sí,
Sí, quiero concentrarme en un capítulo esencialmente para la para los objetos y cosas por el estilo. Gole, ya me morí de nuevo. Para no después andar con el último capítulo, ¿no? Si decís, no, mejor hacerlo todo ya desde ya. Para no tener ¿Pero por qué morí si estaba bajando? Pasar de nuevo con los problemas de la de las motos. ¿Cómo se llama? Y bueno, como estaba diciéndole de Street Ace, es la página que yo sigo de... Empecé con los cuestiones de los sprites de mi mamá. Ahí sigo a ellos. Bueno, he encontrado sprites de otras personas que también trabajan ahí. Lo he conocido gracias a Elenar y gracias a mi trabajo y todas esas cosas. He conocido a algunos. Son muy buenas personas, muy buena gente. Ayuda, dan consejos, recomiendan de repente cosas, hacer algunos detalles. Dan tutoriales también para los novatos. Y a mí me sirvió mucho. Eso sí, está todo en inglés. Es muy raro encontrar con gente de habla hispana ahí. Y no morir, ¿eh? Eso pasa porque cuando te pica el ojo. Eso picar el ojo. ¡Ah! Dale tú. ¿Cómo se llama? Y ahí aprendí hartas cosas. Muchos trucos. ¿Cómo se llama esto? Cositas y bueno, para iniciar más que nada, porque el mundo del que los sprites poder, ¿por qué no sale? El mundo del sprite, de los que hacen sprite, hacen dibujitos literalmente así, fichas, y estos cabros hacen, se meten literalmente en los códigos de los juegos y sacan. ¿Pero por qué no salta? ¿Por qué no saltas? ¿Por qué no saltas? En el código del juego sacan los sprites de todos y los sacan ordenaditos y se demoran, chicos, yo lo he visto de repente los cabros trabajar horas, días, semanas en sacar alguna, ni siquiera una hoja, una línea de movimiento. Bueno, yo conocí un cabro que lo hacía por parte del juego, sacaba el juego, le ponía pause en su mejor calidad, le ponía pause y sacaba el pantallazo y ¿cómo se llama esto? Sacaba el sprite del personaje con todo su movimiento, frame por frame. Eso es estrés puro y duro. Y esa cuestión no se la doy a nadie. Es horrible. Nosotros podemos encontrar los sprites base y todas las cuestiones. Joder, pinche control, ¿ya empezaste a portarte mal? ¿En serio? ¿Escucharon ese tac por control? Ok, gracias. ¿Cómo se llama? Nosotros estamos acostumbrados a recibir los sprites, pero el trabajo que lleva de por medio, buscarlo, sprite, hacer, joder, calculé mal, el pinche salto, de nuevo. Buscar, buscarlo, de repente, pongámosle, crearlo desde la nada, cuesta muchísimo. Cuesta mucho, pero mucho, mucho, mucho. ¿Cómo se llama esto? Cuesta demasiado. Vámonos. Cuesta mucho, pongámosle a hacerlo todas esas cosas. Cuesta demasiado. La gente, yo como saben, le hace sprite de la nada, porque no es mucho. Me gusta ver los trabajos que hagan, no importa si se ve feo, si se ve muy bonito, si se ve hermoso, genial. Pero si se ve feo no puedes decir cómo se va, no es que se ve feo y no me gusta, porque es mejor el de acá. Obviamente está recién partiendo, nadie parte siendo un profesional. Hay gente que yo conozco, que es cercana amiga mía, que son amigos míos, mejor dicho ahora conocido, para dejar más claro, porque no nos conocemos bien así mucho, no hablamos igual hace mucho tiempo. Éramos buenos conocidos y hacíamos de todo. Que el cabro no partió de la nada, literalmente de la nada, de la nada. No conocía mucho de del mundo de los sprites. Tenía nociones básicas. Sabía que partió con todo lo que muchos partimos con el recoloreado. Que es el literalmente cambiar de color un personaje y decir, no, que este es. Es mi personaje 100% real, que es más poderoso que no sé qué, y tiene una transformación de no sé cuánto. Bla 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 bla
¿cómo se llama esto? Como muchos jueguitos pasan esas cosas. Más que nada en los roles se puede notar con mayor facilidad. ¿Qué te dice? En los juegos de rol, ahí sí que... ¿cómo se llama esto? Se ven y todas esas cosas. No vale, de Mega Man y de Sonic. Uf, sin comentarios. ¿Y Calarate? ¿Por qué digo sin comentarios? Así como sin comentarios, digo, joder. Joder, ¿en serio? No se metió. ¿Por qué? Porque los de Sonic les gusta hacer mucho de repente mucho recoloreado de Sonic, de Tails, de Amy. Como vale, mucha fémina hace recoloreado de Amy, le pone encima como si estuvieran besándose con Sonic. Y es verdad eso, yo lo he visto y hay muchos, hasta literalmente yo partí con un spray así de un recoloreado de Sonic, que en vez de color azul, era de color negro. Sí, ¿cómo se llama? Y tiene... La otra vez lo encontré ese strike y me mataba la risa. ¿Por qué? Porque a mí me cargan las botas de Sonic, de Sonic Adventure, todas esas botas como planicias que son igual a las de Shadow. Me cargan, me gustan. Pero irónicamente, el personaje mío tenía esas botas. Y se dieron por qué. Ni siquiera eran las de Shadow, no, eran las de ese de esas botas, de ese, tenían ese estilo, los colores y bla 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 bla. Yo digo, en serio. Y no sé, de repente hago memoria y digo, pero esas botas en ese tiempo. No me gustan para nada esas botas, encuentro feas, horribles, a mí no me gustan. Gente que las puede amar, adorar, pero no, las jode. Ah, no, había un... Eso. ¡La embarré! Era uno más detrás. Ok, vámonos de aquí. Yo, a mí no la aguanto, no me gustan para nada. Me pica mucho en la nariz, ¿cómo se llama esto? Y en ese tiempo me gustaban. Y ahora no me gustan. Pero bueno, era un recoloreado de Sonic super cutre. Realmente era... Pasarlo de azul a un negro, así super feo. Que era un negro, un gris y un gris... más claro, nada más. Ni siquiera era un negro normal, no era un negro, el negro base. Ahora lo veo y es como... ¡Ah! Me va a dar asquito. Es como... ¡Ah! Y ahora, ¿cómo se llama? Y después le traté de hacer un rediseñado al personaje. Y le cambié el pelo, le puse unas cosas, le puse ropa. Literalmente le puse un pantalón, le puse un pantalón... lámpara, ¿por qué pongo guardar a cada rato? Tengo miedo de que se me corte la luz por eso. Y le puse un pantalón, le cambié los zapatos y le puse el pelo estilo Knuckles. Y seguía haciendo un... Eso sí, seguía haciendo un... Eso no, digamos. Voy a mirar este Power Up, voy a aprovechar de mirarlo al tiro. Seguía siendo un The Hedgehog, y era como, ya, por lo menos era diferente. Y lo que... Ah, ya, eso es lo que hace. Me da el booster cargado. Sí. Se lo voy a quitar, yo creo. No. No sé si quitárselo. Sí, porque igual tiene... ¿cómo se llama? No sé si quitárselo, yo creo que no. Bien, esta cuestión que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque... Ah, dale, como eres.
roba en base a lo que construye el movimiento del personaje. ¿Cómo se llama? Y volviendo a la cuestión de los sed y todas esas cuestiones de recolorear y todas esas cosas de Juan en mi caso. No me sentía cómodo con él, así que ¿cómo se llama? Lo puse así con ese estilo que le había dicho, que era con el pelo del estilo Knuckles, pero para abajo. Tenía pantalón. Tenía obviamente sus transformaciones, pero era como... Sí, las transformaciones eran... Eran las típicas que habían en ese tiempo, que seguía Sonic, hacía a full. Que aún lo sigo a full, pero no con ese estilo. Tenía Sonic, Super Sonic, Hyper Sonic, Dark Sonic, The Lost of the Rings también está, y el nuevo caballero. Eran los que me gustaban a mí. Quiero ocupar mi Hawk. ¿Cómo ocupar el Hawk? Quiero ocupar mi Hawk. La barra se ocupa con... Bueno, no sabía, se ocupa con... Bueno, la hago es con el formulador, porque no tengo la play. Me está a perder. ¿Cómo se llama? Lo tenía con todas esas transformaciones. Era un build recoloreado nomás del mismo personaje, pero de distintos colores. Y el color amarillo ni siquiera era cambiarle al libro, agarrarlo y dejarlo igual. Así de mal. ¿Cómo yo fui capaz de hacer algo así? Realmente ni yo me lo creo. Bueno, pero así uno va aprendiendo. Con recoloreados va aprendiendo. Creo que esto lo dije en otra ocasión sobre mi OC de Mega Man. Mega Man ZX, claramente. Partió con un simple rediseño de giro. Bueno, en forma humana, claro está. Cachis, este tenía forma humana. Al principio no tenía planeado ponerle forma humana. No, es que tiene que ser, ¿cómo se llama? Va a ser un robot típico, un Reploid típico. Va a ser un Reploid sí o sí. Y no, al final dije no. Es ZX, así que no puede. Bueno, como le iba a decir, partió con agarrar al cero de la saga cero, recolorearlo, después decir no me gusta, se ve muy típico, había visto mucha gente que hacía lo mismo, y dije, ¿saben qué? Vamos a cambiarle algo. Le hice yo el casco, se lo hice, le hice el casco, y dije, ok, tiene una tonalidad diferente. Es diferente, literalmente es distinto. Tiene otro aspecto. No es el mismo cero. Ya, pero seguía teniendo el mismo cuerpo, los mismos colores feos y de un color. De una paleta de colores negra super mal hecha. Se la robé a un. A, ¿cómo se llama? Otra persona, cállense. En ese tiempo no va hacia la diestra y siniestra. Literalmente robaba sprite para sacarlo. ¿Cómo se llama esto? Pero bueno, eran cosas que uno no sabe, que literalmente uno no sabe, y ni siquiera envidia, es como, ay, ¿por qué yo no puedo ser así? No, o sea, me gustaban las cosas y las voy guardando solamente, y después digo, ah, pero tengo este personaje, pero no creo que se enoje. Entonces digo, ya, uno se enoja porque usan las cosas sin permiso. No, chico, se enoja. No cuesta nada mandar un mensajito diciendo, oye, ¿sabes qué? Voy a ocupar esta cosa, voy a hacer esto, a menos que sea en un foro, en un grupo que esté todo liberado, así bla 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 bla, pero pongámosle en DeviantArt, no voy a llegar y hacer eso, no, es que yo voy a tomar esto y te va a gustar. No, compañero, no puede hacer eso. Tiene que pedir permiso, tiene que poner los créditos a la persona que le dio el permiso, porque
literalmente, chicos. Todo donde viene Arch se sabe. Todo. Todo lo que hace cada Spreader se sabe. Y cuando, ¿cómo se llama? Saca a alguien, a otro le roba o insulta, queda tachado, literalmente. Hay gente que nosotros con un grupo de amigos que teníamos, éramos un team, éramos 6 personas, conocíamos a muchos Spreaders buenos de ahí. Pongámosle un ejemplo de ahí que está, que aún es vigente y buen Spriter, es Omega Seque, lo conocemos y es muy buen Spreader. ¿Cómo se llama? También conocimos a uno que es Nictamare Cero. Éramos, bueno, si no éramos boomers, casi todos éramos cero. Eran los de ahí. Los que estaban, eran más grandes. Porque tenían, literalmente tenían su forma humana, tenían movimientos de otros lados adaptados a la modo ZX. Tenían varias cositas, estas cosas no conocen. Tenían hartas cositas hechas así. ¿Cómo se llama esto? Hojas grandes. Y eso a mí siempre me llamó la atención. ¿Por qué una hoja tan grande para un personaje? Para uno, para el, bueno, el personaje principal. Y era una hoja grande, tenía aproximadamente, ¿qué? 50 sprites. Y ahora lo veo y es verdad, uno hace hojas grandes. Yo les digo, yo he hecho hojas grandes. Y vaya que son hojas grandes. Joder. Esas sí que son hojas. Uf. Aún las tengo algunas. Uf. Imagínense las contransformaciones. Uf, peor. Porque cada uno que va innovando, va haciendo cosas nuevas, va haciendo diseños, personajes nuevos. Y eso es lo bueno del mundo del Spriter. Va haciendo cosas nuevas. Bueno, en mi caso siempre me gustaba innovar con mi amigo. Siempre teníamos la cuestión de los personajes. Éramos todos hombres. Eran todos masculinos. Y había el típico spray de mujer que había, era el de Alia. Y dije, esto no puede ser tan así, así solamente ella como mujer, así. Ya es como muy típico, era Alia en todos lados. Así que lo que empecé yo a hacer fue como empezar a hacer más personajes femeninos. Le hice una hoja a unos movimientos diferentes a Alia. Hice cuerpos. Y hice. Uf, que no hice. Pinche puta. Ajá, entonces no me voy a dar allá. ¿Cómo yo voy a dar? ¿Un patín? No, joder. ¿Cómo he llegado ahí? Ah, ya me acuerdo, más o menos. No, me equivoqué. No hice nada. La cosa de acá. ¿Y qué? Se va al otro lado. ¿Cómo se llama? Y empecé a hacer más sprites porque en ese tiempo no tenía la hoja de sprite de H. Teníamos la de ella y de Alia nomás. Nada más teníamos esas dos. Teníamos la de Pandora. ¿Qué más? Eran súper cortitas la hoja, además. La de Pandora, sobre todo. Era súper pequeña la hoja de Pandora. Era. Tenía solamente eran los mismos movimientos, pero en forma normal. ¿Cómo se llama? Y empezamos así, ya voy a empezar a hacer un personaje femenino. Verá cómo se llama una pose de otro personaje femenino de otro juego. Y decía, a ver cómo se ve así. O a ver qué pasa si lo pongo así. ¿Qué pasa si pongo este pelo? ¿Qué pasa si hago aquí? Y ahí uno empieza a crear personajes femeninos. Y salieron muchos personajes femeninos aquí. Salió Rubí, salió Green, salió Rina, que es la hermana de Niose, que es su hermana gemela, son iguales. Y agarrar a mi personaje y dije, ¿qué pasa? ¿Cómo se vería en mujer? Pum, salió. Y nació de esa forma. Y partió así, simplemente es como, ¿qué pasa si le pongo los brazos de la pose de mujer a este personaje que son? Ya, se ve bien. Después le cambié la cara en modo mujer. Dije, ya. Después le cambié el cuerpo. Le puse, ¿cómo se llama? Le cambié lo que es la chaqueta. Se la puse como una camiseta. Dije, ya.
el mismo pantalón, la misma idea, tiene el pelo muy parecido. Ya le voy a cambiar aquí, en vez de tener el pelo gris tan largo, el mismo pelo gris, se lo voy a poner con mechas verdes y le voy a cambiar ahora una coleta. Y pum, así. Y así uno parte, chicos, tiene que ir partiendo. Si así uno va partiendo en la parte de los sprites, va innovando. Y con eso luego nosotros partimos con todo, así de ser una innovación grande. También cómo se llama haciendo soldados, poses de soldados de verdad. Cómo se llama, primero es como tomar un arma, después cómo se llama las poses de entrenamiento, haciendo flexiones, haciendo cómo se llama abdominales, patadas, golpes. Uno va practicando, va mirando, pongámosle, uno seguía, no sé, para hacer todos esos movimientos. Yo lo que hacía era literalmente mirar los sprites de Dragon Ball Z. Pongámosle, para hacer una patada, buscaba cómo se llama la pose normal, la pose cuando está haciendo la patada, después la que hice el movimiento y cuando está en seco. Después eso lo replicaba a un escalazón de ZX y listo, salía el sprite con ese ataque. Pero bueno, chicos, no me enredo más con sprite y cosas por el estilo, porque ya terminé el capítulo. Fue cortito este porque fueron buscando corazones más que nada. No me faltó nada, creo. No puedo hacer eso. Me enseñaron la otra vez a hacer esta cuestión del... Y no me sale. Estoy deseoso. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, compartan con su amigo. Este fue un capítulo más de relleno, más de relajarme un poquito, porque igual estoy grabando continuo esto, porque, ¿cómo se llama? Se me están acabando las vacaciones. Estoy aprovechando el tiempo para editar, para jugar, para webear, como se dice en verdad. Estoy igual, ¿cómo se llama esto? Un poquito cansado. A ver, déjenme calcular el tiempo. A ver, sería este, sería el capítulo. A ver, el PC fue ese. Sería para este día. Ok. Me quedan aproximadamente dos. No, no. Contando este capítulo, me serían dos, tres. ¿Tres días? Creo que son tres días. Sí, serían tres días. Porque voy a ir a la FestiGame Chile el sábado. Yo creo que me van a ver, pero no me van a reconocer. O me pueden reconocer por la voz, es que son de Chile. Gente, voy a estar por ahí dando vuelta. Se dice, se menciona que es el mejor evento gamer que hay en el país. Quiero ir a verlo, nunca he ido. Y quiero ver de qué se trata. Expectativas que tengo. No muchas, así como, oh, es que va a ser, no sé, la cuestión. No sé, un evento más, no más grande, va a ser nomás de centrado en videojuego. Típico que cuando hay algo de videojuego, hay algo de anime. Es típico, eso van casi siempre de la mano, pero aquí más centrado en los videojuegos. Va a haber torneo de Pokémon, voy a preparar mis teams. Voy a pedir consejos para la gente de que juega competitivamente. Para mi team volador que estoy haciendo ahora, me voy a pedir consejos, voy a pedir ayuda en ese aspecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Expectativas no son muy altas porque no le veo mucho sentido, porque van a ser colas interminables para poder jugar una consola porque 2-3 minutos y van a haber cosas de venta, van a vender muchas cosas. Pero bueno, no nos reo más. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, compartan con sus amigos, suscríbanse para ver más material random como este y desvíos como este en el final o en el medio del capítulo y eso. Así que, ¡chao!